derechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua extranjera. Cada uno en la lengua del Espíritu les oyó. Se encontraron todos en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Thank you.
años. Nadie puede decir que Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque el mismo el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son el mismo cuerpo, así es la familia. Todos nosotros, judíos y griegos, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos vivido. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su medio. Salva al que busca salvarse y danos tu voz. Queridísimos todos, queridas autoridades, esta mañana, cuando esto estaba despejado, porque estaban entonces montando las cosas, había ahí en medio, detrás de aquellas cámaras, un cartel que ponía este texto: acércate y conoce nuestra iglesia. Te esperamos. Era una invitación a los que vinieran, se suponía que venían en esta dirección, para que subieran unos metros más y llegaran a toda una serie de stands en los que estaba expuesta la realidad de la vida de la diócesis de Canarias. Como si se tratara de un mercadillo callejero, hemos expuesto muchas de las cosas que están vivas en la iglesia diocesana: las comunidades de vida consagrada, la catequesis, la liturgia, la acción caritativa, la atención a los jóvenes, a la familia, a los enfermos, a los profesionales de la salud, a los presos, a sus familias, a los grupos y asociaciones de laicos, la escuela católica y un largo etcétera. Pocos minutos o un poco después, ese cartel ya no se podía ver, porque todos estaban ya ocupando prácticamente la plaza, y esta mañana la plaza de Santana ha sido realmente un hervidero de personas que han estado tomando contacto con esa realidad de la iglesia diocesana. Mientras en el templo, en la catedral, se celebraba cada hora una Eucaristía muy abundantemente participada. Todo lo que hemos visto allí, eso que se exponía, nunca podrá poner de manifiesto cuanto hacen los creyentes, sacerdotes, consagrados, laicos en nuestra iglesia diocesana. Siempre es mayor de lo que podamos poner de manifiesto la riqueza de lo que el Espíritu hace en nosotros y a través de nosotros
y por nuestro medio en mucha gente. Siempre es mayor lo que hace el Espíritu. Pero también hay que reconocer que siempre es peor de lo que podemos hacer creer con esta alegría y con este orgullo, porque tanto bueno que es verdadero va mezclado con debilidades y hasta pecados de cuantos hacemos realidad esas mismas cosas: obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. Sí, siempre hay más en la vida real. Sí, no siempre es tan bonito en la vida real como puede dar a entender esta exposición. Lo bueno es del Espíritu Santo, lo malo es nuestro, y todo va y viene junto. Por eso hoy, como Iglesia Diocesana, damos gracias a Dios de todo corazón por todo lo bueno que hace en nosotros, y humildemente pedimos perdón por nuestra falta de presencia y testimonio, o nuestro antitestimonio. La solemnidad de Pentecostés que estamos celebrando fue la primera manifestación pública de la Iglesia y sigue siendo esa manifestación pública de la Iglesia. Desde los inicios hasta hoy, esa Iglesia tiene unas marcas, unos rasgos, unos signos que identifican para siempre, que la identifican para siempre. Nuestra debilidad, la de todos, puede ensombrecer esas marcas, pero no las puede borrar del todo, y nos sirven siempre, al estar presentes, como invitación para seguir creciendo hacia lo que deberíamos ser. Esas marcas o rasgos de la Iglesia, de lo que es la Iglesia, están hoy a la vista, pero están manifestándose desde que está con nosotros la imagen de nuestra patrona. Somos, las diría así en resumen, una Iglesia en camino. Somos una Iglesia que camina en torno a una madre. Somos una Iglesia que se reúne en el templo. Somos una Iglesia que sale a la calle para hacer como Pedro al abrir la puerta del cenáculo: os hablo de Jesús Nazareno, para acercarse a los necesitados, que son la carne de Jesús. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Estas son las marcas, los rasgos, los signos de la autenticidad de la Iglesia, que podemos ir brevemente recorriendo. Somos una Iglesia en camino. Para llegar a esta asamblea de hoy, esta que formamos todos, hemos recorrido muchos y diversos caminos. Han venido de otras islas, han venido de otras ciudades, han venido de otras parroquias. Para tener a nuestra madre y patrona hoy con nosotros, hemos andado muchos pasos, desde Teror hasta aquí. Para llegar a aquellos a los que servimos, ayudamos y acompañamos, también salimos de nosotros mismos cada día y nos acercamos a quien lo necesita. Somos una Iglesia no parada, sino una Iglesia en camino. Somos una Iglesia que camina en torno a una madre, la madre de Jesús, y reza con María, suplicando el Espíritu que la hace vivir. Así lo hizo en el primer Pentecostés, lo hemos escuchado hoy. Allí estaba el primer grupo de discípulos, reunido con María, esperando y pidiendo la venida del Espíritu. Así lo repetimos nosotros hoy. Así lo hacemos siempre, cuando acudimos con confianza a María para presentarle nuestros problemas, contarle nuestras alegrías y pedir la ayuda que necesitamos. Somos una Iglesia que camina en torno a la Madre. Somos una Iglesia que se reúne en el templo para escuchar la palabra, para vivir la Eucaristía y los demás sacramentos, signos y realidad de la presencia y de la fuerza del Señor resucitado con nosotros. Así lo estamos haciendo muchísimos
en estos días especiales de presencia de nuestra patrona en Las Palmas de Gran Canaria. Pero así lo hacemos continuamente en tantos templos, capillas y ermitas. Somos una iglesia que se reúne en el templo. Y somos una iglesia que sale a la calle. Estamos hoy en la calle. Hemos recorrido muchas calles y muchos caminos para llegar aquí desde Terón. Pero hoy estamos en la calle, como un signo de lo que tenemos que ser. Una iglesia que sabe salir a la calle, venciendo el miedo que encierra la fe en las sacristías, venciendo el egoísmo que aísla y distancia de los necesitados. Somos una iglesia que sabe salir a la calle. Somos una iglesia que sale a la calle para hacer como Pedro, al abrir la puerta del cenáculo en aquel primer Pentecostés. Os hablo de Jesús Nazareno, gritó. Así nosotros hoy tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer recordando aquellas hermosas palabras de San Francisco de Asís, que nuestro Santo Padre Francisco nos recordó repetidamente: anuncien siempre el Evangelio. Si es necesario, también con palabras. Anuncien siempre el Evangelio. Que sus vidas, que nuestras vidas, hablen del Evangelio. Si es posible, también con palabras. Algunas veces usaremos la palabra, pero siempre deben nuestras vidas anunciar el Evangelio. Y salir a la calle para acercarse a los necesitados, que son también en expresión de nuestro Santo Padre Francisco, la carne de Jesús. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Son estas palabras del documento La Alegría del Evangelio del Papa Francisco. Las he explicado en una cartilla pastoral que escribí y os dirigí al principio de marzo, cuando se iniciaba el camino de la Cuaresma. Pero hoy quería traerlas aquí, porque seguro que desde aquí pueden llegar a muchas más personas. María, precisamente en el misterio de su visitación, que celebramos el día que trajimos su imagen desde Terror hasta aquí, María es un modelo eclesial para la evangelización. Hay que mirar a María, dice el Santo Padre, para creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, para descubrir que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. En nuestra diócesis de Canarias, tan castigada por las consecuencias económicas y sociales de la crisis que estamos viviendo, la visita de la Virgen del Pino a la Catedral Basílica de Santa Ana no puede pasar sin tocar las conciencias de todos para conmover los planteamientos sociales y solidarios de nuestro pensar y de nuestro obrar. Hay una doble responsabilidad que nos afecta como seres humanos y como creyentes en Jesús. En primer lugar, la responsabilidad de resolver las causas de esta situación y promover las mejoras sociales de los pobres. Y en segundo lugar, la responsabilidad de atender las pobrezas y las miserias de muchos hermanos nuestros. Para la primera, necesitamos políticos y empresarios con sentido de la justicia, sensibilidad y conciencia de solidaridad. Para la segunda, todos estamos convocados. Como objetivo social de la visita de nuestra patrona, la Virgen del Pino, a los fieles de nuestra diócesis, quiero pedir, queridos hermanos, mejor, os invito fervientemente
hacer mucho más que apoyar con donativos un proyecto concreto. Dado que la situación económica y social de muchos hermanos nuestros seguirá siendo muy deficitaria durante un plazo prolongado, y dado que Cáritas ha respondido y sigue respondiendo con sensibilidad a muchas, muchísimas necesidades de estos hermanos nuestros, invito a todos a seguir considerando a Cáritas como el proyecto a financiar, redoblando la generosidad. No es suficiente tener arranques de generosidad que se desvanecen en poco tiempo. Desde una comprensión de la propia vida y de los bienes que poseemos en función de los demás, dediquemos un porcentaje de los propios ingresos de modo sistemático y permanente a los más necesitados. La invitación, como es evidente, va dirigida a los que pueden, a los que podemos y, con más apremio, a los que más pueden. Pero no se debe olvidar la otra responsabilidad, la que afecta especialmente a políticos y empresarios. Pido a Dios, clama el Santo Padre Francisco, que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Ruego al Señor, dice el Santo Padre, que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Sí, roguemos al Señor que nos regale más políticos, más empresarios, más cristianos, pastores y fieles a quienes les duela de verdad el pueblo, la vida de los pobres. Que miremos en ello a María como modelo eclesial para la evangelización, porque unimos búsqueda de la justicia y ternura, contemplación y camino decidido y firme hacia los demás. Nuestra Señora del Pino, a la que he llamado, prestándome el Papa este nombre, Nuestra Señora de la Prontitud, nos enseña y nos anima a seguir su ejemplo, vivir disponibles para manifestar a todos a Cristo vivo en nuestras vidas, y vivir disponibles para servir a todos, y de modo preferente a tantos como nos necesitan. Esta es la Iglesia que, junto a María, nuestra patrona, construye en nosotros día a día el Espíritu Santo. Oremos, hermanos, por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, por los sacerdotes de nuestra diócesis y por nuestro seminario diocesano. Que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría para que guíen con solicitud al pueblo que se les ha encomendado y nunca falte a nuestra iglesia. Escúchanos, Señor, oh,
Que el Señor envíe sobre ellos el don de inteligencia, para que nunca olviden que son los servidores del pueblo. Busquen siempre el bien común y atiendan a Amén.
tenemos el corazón. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Este es el sacramento de nuestro
pedimos que el Espíritu Santo cubra en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en el que la emoción de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pino, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por el bien, a mi Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad solos en la misión. El Espíritu de Cristo nos acompaña. La presencia alentadora y maternal de nuestra Madre, la Virgen del Pino, siempre estará con nosotros. Ahora recibiremos la bendición y saludaremos a la Santísima Virgen María con el canto de la Salve. Al concluir la Santa Misa, continuaremos con nuestra fiesta de rezar. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido que la madre de tu Hijo estuviese presente y participase en la oración de la primera comunidad cristiana, concédenos perseverar junto a ella con un solo corazón y una sola alma, siempre en la espera del Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me toca de nuevo
dirigirme a ustedes por todo el tema de seguridad. Si me mandará la bendición, cantaremos junto a la sala. Nos quedamos quietos. Cogeremos primero todas las sillas, a los sacerdotes. El equipo de organización recogerá todas las sillas, liberará todo este espacio, abriremos la calle con tranquilidad. Y a partir de las 5 aún quedan algunas realidades diocesanas que nos la van a presentar y nos van a invitar a la oración, nos van a invitar a disfrutar para concluir la tarde con la celebración presidida por nuestro obispo a las 7 de la tarde. Gracias de todo corazón. Creo que este plan, el talante, Hijo y Espíritu Santo, descienda.